Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo, la Palabra de Dios encarnada, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Al principio ya estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra, y sin ella no se hizo nada de todo cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la persiguieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino el testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declararla. Este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre. En este día de Navidad, luego de haber adorado al recién nacido que hemos hallado envuelto en pañales y acostado en un pesebre, luego de haber celebrado la Nochebuena, en este día nosotros nos unimos a los coros del cielo, a los pastores, a los magos y a todos los que a lo largo de los siglos se acercan hasta el pesebre de Belén trayendo ofrendas. Y todo esto porque la Palabra se ha hecho carne. Todas las profecías y promesas del Antiguo Testamento encuentran en este día de Navidad su cumplimiento en el recién nacido. ¡Qué alegría que el Dios con nosotros quiera entrar en la historia y hacerse uno de nosotros para convertir esta historia humana, en verdad, en una historia de salvación! Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que ha venido a nacer entre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.